De Carlos Montesquieu se pronuncia luego de su arresto en Boston, Villalona. Bueno, una información que estuvo circulando fuertemente y que todo el mundo pues, estaba preguntando el por qué. Y es que Carlos Montesquieu, conocido por su presencia en las redes sociales, así mismo, correcto, se pronunció públicamente después de ser arrestado en el aeropuerto de Boston, aunque no especificó las razones, las razones por cuál fue apresado en ese lugar. Vamos a verlo. Buenas noches mi gente, el suave de este lado para reportarse. Estamos bien, estamos en salud, gracias a Dios. Tuvimos un percance anoche en Boston, pero resolvimos. Gracias a toda la gente que se preocuparon y preguntaron por mí. Gracias a toda la gente de migración que se comportaron súper amables, me dieron un buen trato. Gracias también a los comunicadores que estaban ahí conmigo, que llevaron la noticia para el patio más rápido de lo que me llevaron a mí para migración. Gracias a ellos también y a toda la gente que dijeron que me quitaron la visa. Entiendo la demagogia y la envidia, pero a mí, a mí, yo no tengo que estar enseñando pruebas, pero si está aquí, ¿qué? Si está aquí, ¿qué? Es la tuya, déjame ver si esta es la tuya, esa es la tuya, a mí, a mí, me la van a quitar, que mientras ella vio en el suave, va a existir y vamos a seguir rompiendo en el mundo entero, gracias a Dios, y nadie nos va a parar. Entonces, gracias a la gente que se preocuparon, y mañana por YouTube yo explico todo lo que pasó. Ay, volví para YouTube. Señores, yo, yo entiendo que este es un método de Carlos Montecuz promocionar su regreso a YouTube. No sé ustedes, pero yo, yo, yo pienso que fue más un sonido. Eso de que, de que, que lo detuvieron de que en Boston, las autoridades, puede ser verdad, porque obvio, en, en un aeropuerto. Cualquiera está... cualquiera, A cualquiera lo pueden detener por alguna sospecha. Cualquiera por hacerle do, hasta dos preguntas. ¿Me entiendes? Sí. Eso es algo normal en los aeropuertos. Ahora, que él la, que la haya aprovechado eso para ese marketing de, de, de promocionar su regreso a YouTube. Ustedes saben que Carlos Montecu eh, empezó como youtuber. Hace ya, estamos hablando de casi die, más de 10 años, ¿verdad, Aure? Más de 10 años que el hombre empezó en YouTube y de, de un momento a otro, él soltó ese nicho de YouTube y se, y se quedó en Instagram y en las la diferentes plataformas donde ya es más por promoción. Entonces, eh, mucha gente había cuestionado de por qué Carlos Montequi no volvía a YouTube, porque ahí fue que él se dio, a, se dio a conocer, se dio a destacar con varios personajes. O sea, Carlos Montecchio fue uno de los primeros... Youtuber grande de aquí, de República Dominicana, a, a, su, a su inicio, o sea, fue un tipo que se fue a nivel a nivel mundial. Entonces, eh, yo entiendo que esto es algo que él lo está aprovechando para, para promocionar su regreso a YouTube. ¿Me entiendes? Aprovechó. Puede ser, puede ser que, que haya manipulado la cosa, puede ser que las retos sean mentiras y que él hizo ver que fue verdad. Hay muchas cosas. Pero lo, yo lo veo de, 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 ese, de esa parte de que él está promocionando su regreso a YouTube con él. No Pero es digamos, que se curó ahí porque es lo que sacó, exacto, un, un, un pasaporte eh, eh, dibujado con crayola. De la forma en la que él se expresó en el video, o sea, uno se da cuenta que eso fue pues, sí mismo, para llamar la atención, para que nosotros estemos pendientes de lo que viene de Carlos y Como tú dices, en el aeropuerto pasan esas cosas. Y que así mismo con el que anda, mira, grabame aquí, este esto, y dice viral porque si hubiera sido algo seriamente que hubiera pasado? Él no toca el tema. Sí. Porque lo que tiene entrada, es lo que tiene visa, no tiene ningún tipo de que sí. residencia ni ciudadanía. Entonces, cosas así, él no lo toma a la ligera ahora. En la manera que lo está haciendo, nos da a nosotros entender que eso fue chercha, para nosotros estuviéramos hablando de eso ahora. Y todos los medios de comunicación preguntándose por eso. Pero recuerden que Carlos recientemente ya dio a luz su esposa y no está para estar entrándose en problemas o cometiendo problemas o errores ahora, sino que su regreso en YouTube otra vez, uh -huh. de nuevo. Yo le decía ayer que eh, a mí no me gusta hablar de temas ¿verdad? Que, que no conozco y que cuando yo le digo algo es porque ya, como dicen en el campo, cuando digo que la burra es prieta es porque tengo los, perro, los pelos en el rabo. Y le voy a decir, digo esto porque he estado... ¿No entendió? <laughs> eh, <Urié. risa> no, que eso son, esos son cosas de la ustedes no le llegan a eso. No llegan a esos okay, códigos. Vamos. Sí. Eso, <laughs> esos son como que dice el hey, ministro. Eh, tú no llegas a esos niveles. <risa> 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 Miren, eso yo creo. Ustedes dicen que es para sonido. Yo creo que para desviar la atención. Deviar la atención de un tema que Carlos Montecue ha iniciado en el Stand Comedy recientemente. Y a verdad. De personas que asistieron a los shows fue completamente un desastre. En el sentir de que cuando las figuras inician un espectáculo, a principio la gente va a ir porque quiere ver qué es lo que tú vas a vender en el espectáculo. Ahora bien, ya después que el espectáculo arranca, que inicia, es que empieza eh, la actitud del público. En algunos de los shows, la información que tengo es que hubo gran parte de público que abandonó el show. Luego de cierto tiempo. Eso es lo que manejamos. Y que no fue lo que él esperaba de, de la respuesta, porque la gente entiende, oh, el stand comedy, eso es un disparate, eso cualquiera lo hace. No. Para tú mantener un público entretenido, tú tienes que ser extremadamente duro. Y las cosas que uno hace a veces en Instagram no da resultado, por ejemplo, en Facebook, no da resultado en YouTube, me explico, públicos diferentes. Y fue lo que Carlos Montecue quiso probar en esta, en esta línea del Stand Comedy que no está nada mal. Sabemos que tiene talento, pero que todavía no tiene el enganche con la gente, podríamos decir, en cuanto a lo que se refiere a su show, de acuerdo a varias personas que nosotros hemos hablado con ellos. Entonces, eh, ciertamente fueron muchas figuras a estos shows. Pero lo que ha dicho el público, las reacciones que ha tenido del público pensante, es que el público no estuvo a la altura y que no llenó la expectativa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el, cuando tú vas anunciando el show, te van cayendo, poco a poco se van cayendo. Porque la gente dice, no, yo asumo a Angelizado, por ejemplo, en YouTube, no me gusta lo que hace en Instagram. ¿Y ya? ¿Qué tú vas a tener que hacer obligatoriamente? Seguir siendo contenido para YouTube. No hay contenido que tú haces en Instagram. Y eso es aparentemente lo que yo creo que Carlos Montuquio quiso hacer, quiso desviar un poco la atención de los temas del Stock Comedy, que a verdad de personas que lo vieron no llenó la expectativa. Miren, eh, voy a pasarle aquí con la audiencia de la producción, ariel para que nos explique cuál es la cuestión que pasa con con este hombre, <laughs> con Carlos Montesquieu, <laughs> la cuestión que tiene y por qué entonces vuelve a YouTube, por qué salió de YouTube y por qué vuelve para atrás. Dale. ¿Cuánto tiempo esperando este momento? <ríe> <ríe> no, lindo. mira, lo que pasa es lo siguiente: Carlos Montesquieu tenía un problema que vendió su imagen en YouTube, la vendió a una compañía, firmó su imagen de YouTube por cierta cantidad de tiempo, no sé cómo fue, pero él lo demandaron, no podía hacer video de YouTube. Entonces, no sé qué pasó, tal vez pasó el tiempo o algo así, y volvió ahora, tal vez una promoción para volver otra vez en YouTube, tal vez se cayó esa demanda, ya no, no sé. Pero en verdad, en verdad, el único tema que yo tengo ahora mismo pensando es el siguiente: Ari Mendi dijo que Carlos Montesquieu no sirve para el stand -up comedy. No. ¿Qué? ¿Eso es lo que tú quieres decir? No, líder, escuche. Escuche, aprenda a interpretar. En ningún momento no dije que no sirve, que no sea duro y demás. Dije que sí, pero que para hacer show de stand Comedy se necesita ciertas cosas que quizás hasta el momento no maneja. Eso se puede corregir después, ¿verdad? Mediante la práctica y demás. Y, y eso, deje usted de estar detrás de cámara, igual que amable, que se pone a estar llamando lío. Y diciendo cosas que no son, venga usted aquí y dígalo. No, muy bueno allá atrás. Uh, ¿Quién habló? Un fantasma. Aquí ay, nadie ay, ha dicho ay, eso. Ay, ay, ay. Hemos dicho que es muy duro, pero que no quedó muy bien parado. Es cuanto. Besos. Sí, Póngale sí. besito ahí. como Así que eso era Polo, Jen. Eso de YouTube que, que con todo, está que todo, todo, todo. Yo, yo no, no está sabía, tonta. no. Mucha gente se había preguntado de por qué, pero obvio. Tú sabes que. Hay momentos cuando tú estás empezando un proyecto que quizás tú haces algún acuerdo legal y tú quizá come, cometes un error. O sea, lo que pasa también con muchos artistas que, que firman un contrato y no leen la letrica chiquita. <laughs> y cuando le cuando llegue entonces ahí, mira, no, porque aquí decía esto, ahí, ahí pierden muchísimas cosas. Quizás eso pasó con Carlos Montecchio en aquella época que quizás no sabía del negocio, se estaba haciendo muy famoso, estaba consiguiendo mucho dinero. Y tuvo una caída, Carlos Montecchio tuvo una caída tan grande que yo creo que fue que tuvo que mudarse en hoteles, o sea, viviendo viviendo, uh -huh. de, de, viviendo de intercambio, ¿me entiendes? Por, por, en habitaciones, por intercambio. por Entonces, eh, quizás fue por un mal manejo, que eh, algo que él no supo manejar en esa época. Él ha resurgido, resurgió en las redes, le sacó el jugo a Instagram. Incluso Carlos Montecue, uno de los que más, o, no sé ahora en la actualidad, pero Carlos Montecue llegó a ser uno de los que más caro cobraba en Instagram por promoción. ¿Entiendes? ¿Cómo andan las promociones de Instagram reales? Usted que anda ahí en Instagram. Sí, la, la cara real. La cara, ¿no? La cara se, se, se mete fácilmente un millón de pesos. Una promoción. ¿Quiénes ¿verdad? cobran un millón de pesos por promoción? Jailin, eh, por bueno, ejemplo. Yailin, Alexandra, Alexander en su momento. Carlos fue, Montecu, Se escuchó Carlos Montequi. El doctor todo, Natra, cobró, No, eh, 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 no. Sandra eh, Berrocal. O sea, en Instagram, en Instagram por un post, por un post. ¿Me entiendes? yo manejo algunos estándares, Caroline pero segundo, pero también. pero al nivel, Aquino, a nivel, al nivel ya de, 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 de que yo he escuchado que han, que han que han cobrado que también ojo. Yo creo que le ponen sopita porque un post no va a costar no va a costar de que tanto, pero le ponen su sopita. Atención, a Alessandra y Enrique Medina que le han puesto su sopita de que un millón y vaina. Eh, pero yo sé que. De la gente que han cobrado más caro por un post ha sido Alessandra, la misma Yailin, el mismo Carlos en su momento tuvo, tu, tuvo, tuvo un buen alcance y cobraba heavy. Pero tú sabes que un post y así eso se maneja de un, un post de 200 o 300 dólares para abajo. ¿Me Ahora si sí, ya es una promoción, por ejemplo, más mes. open, que sale mi imagen en una. En Ellos lo que hacen es paquete. Lo que le hacen el paquete, los muchachos. Sí, bueno. o sea, ah, sí. Carolina Aquino hace un paquete de 600 mil pesos, ¿te entiendes? Por un mes. Y va por, el Piquito, pero... En el, pero, pero, pero con con tres, Piquito. Tres posts a la semana, tres. Tres posts. ¿Y Piquito ¿Y en el yate? Que si va Piquito en el yate, <laughs> en los 600 va. Sí, pero la han pues la, no te, te, la, la, la temática han cambiado muchísimo de, 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 de las redes, ¿verdad? Muchas cosas diferentes. Así es, Camila, ya tú sabes. Sí, sí. Salón por salón, yo soy Camila Merejo sí, sí, intercambio, intercambio, los intercambios funcionan, cobro, cobro un millón. Hombre. Aquí en San Francisco ¿Cómo? vamos a tener que hacer eso, porque aquí, aquí son los aquí, aquí, no no, floja. aquí son eh, vamos a tener que, hacer, sí, vamos a tener que empezar por un intercambio. No, no es eso, Tú sabes qué pasa con el, con gran parte, no todos, pero gran parte del empresariado franco macorizano o de esta región completa uh -huh. tiene complejo Guacanagarix. Por ejemplo, yo he visto que le han pagado promo a mucha gente, sí. un, com un comerciante, me voy a reservar la fuente, estuve conversando con él el otro día, coincidimos en un bar de aquí, y me dice, mira, le pagué qué sé yo cuánto a fulano por esta propio yo lo que hice fue que me reí, porque primero una cuenta con seguidores falso, es lo primero, sí. uh -huh. y el alcance, cuando eh, él dijo, no, que le mandaron un cactus que tenía millones de visitas supuestamente, y cuando yo entré a las redes, adivinen. Un tro de indio. <laughs> <laughs> hindúes, japoneses, letras china ah, sí, no, sí. No. Eh, y, y tenía como realmente como tres mil y algo de reproducción yo, yo, yo se lo envié yo le dije mira la reproducción es real sí, pro, y los pro, relajan pro. al para claro. eh. y eso le, y eso le pasa por, por querer llevarse y, y coger películas de gente que vienen porque eso, eso pasa en las redes sociales hay gente hay gente que te oh, pucha que se, se venden como sí. que son los lo ultradios sí. y ahí y ahí es un caso y mire es donde la, la gente se confunde por ejemplo ustedes ven a los muchachos de acá en San Francisco, de la familia Maflow y atrás de nada. Mm -hmm. Y la humildad que ellos tienen. Mm -hmm. Y van donde cualquier comerciante y le dice mire, para que me patrocinen esto. Y quizás el comerciante no cree en ellos. Sí. Y en el impacto que sí. tienen esa gente. Sí. O sea, y son números orgánicos y reales. Sí, claro o sea que ahí no hay de que alteraciones de producto como, no. como muchos Instagramers. Sí. Se están aprovechando mucho eso, los capitaleños. Lo, lo vamos a tener en observación. Sí. Sí, vi, te, vi Van que... a tener que justificar cómo usted, con 150 mil seguidores, sube un video de 600 y 700 views. Sí, eso tarde. hay que explicarlo aquí pronto. Tarde. Vamos a hacer. Vamos, vamos a hacer una sección de eso. Vamos a coger así. A depurar, así, a depurar. Exacto, a depurar. A depurar cuentas. Las que tienen promociones sí. A depurar, la vamos a ver. A depurar cuentas de que cuenta, Dique, verificado. Dique. No, ahorita no dicen demagogo después. No, bueno, porque ellos eh, no tienen promo. Tan, ah, tan, tan, un, un, un tipo verificado. La verificaciones cuestan 9 dólares. Eso te dejo. 9 dólares. Vale, sí. Pero 9 9 dólares. yo voy a tener que pagando mensual para tener ese cotejito azul. pagué Instagram a mí. No, pero la gente se presta para cosas. 9 dólares cuestan. que importa? Pero es para que. Dime. Pero, o sea, exacto. No, eso no. no me da nada a mí. No eso tiene, no me da. Que me la ponga ahí la de verdad. Que yo me lo gane de verdad, eh, pero tú talo. Yo dije, que no, no, eh, Para pa aparentar, dije que yo soy... Cuando ven a ver eso que tienen el cotejito azul, nadie lo saluda en el parque y a mí me saluda tres gente que me ven, por lo menos en su teléfono.